Paso. Cuando nosotros fuimos a Ámsterdam, más o menos íbamos de tapado, íbamos de... Todo el mundo daba favorito a la Juve. La Juve era finalista de la Copa Europa, campeona, tenía unos jugadores que parecían inalcanzables. Reinaba en Italia, un centro del campo físico, un Perucci en la portería que flipaba, Zidane, Del Piero, lo tenía todo, tenía pasta, tenía hasta elegancia vistiendo los trajes de Armani cuando salían a pisar el campo antes de empezar los partidos. En toda aquella campaña 97-98, en fase de grupos y luego los octavos, cuartos y semis, no había conseguido marcar ningún gol. Era una cosa increíble. Marcaban todos, hasta Karen B. La jugada del gol, yo quería me consagrar, porque Mijatovic me pidió el balón 200 veces, yo voy a tirar a la portería que hoy me consagro aquí. Ya pues bueno, pues lo canta, pero sabiendo que todavía quedan muchos minutos y que podía pasar de todo, incluso tiene una ocasión faltando pocos minutos todavía para poder empatarnos. Si me tengo que quedar con algo es cuando el árbitro pita, porque fue un sufrimiento. Y me acuerdo muy bien después del partido cuando él entró en el terreno de juego y me decía: bueno, ¿cómo lo sabías? K, no lo voy a decir más, ¿eh? Y yo decía, pues no lo sabía, pero ahora como ya está nuestra, pues acuérdate, ¿eh? Pues hay una prima, ¿no? Yo creo que va a ser el inicio de una nueva etapa en el Madrid y espero que sea volver otra vez a Madrid a la historia e intentar que el Real Madrid no sea hasta la última Copa de Europa que gane. Señor Sanz, supongo que así no ha ido al palco, ¿qué le ha pasado? No, porque me han metido en la ducha y bueno, y me han dejado sin ropa. No era ni presidente, no era el mayor forofo que en aquel momento había, no era... Yo creo que no había ningún madridista más contento que Lorenzo. Era... Yo creo que era su momento. Yo me acuerdo de la celebración cuando en la cena después en el hotel, en la cena después del partido y me acuerdo de verlo por todas las mesas, disfrutando con todo el mundo, hablando con todo el mundo, abrazándose con todo el mundo, ¿no? Y la verdad que fue una gozada. Yo creo que fue más feliz, vamos a poner, comparable al nacimiento de sus hijos. Bueno, o del primogénito, porque yo al ser la quinta y ahora como uno más. Cada vez que tenía un éxito, que todo el mundo se volcaba en felicitaciones, en tal, cada vez que le ponían un micrófono, él siempre decía, bueno, ¿qué es lo más importante de esta victoria? Y dice, que acabo de ver a mi hija y me ha dicho te quiero. O sea, esas cosas a él le humanizaban tanto. Yo creo que tocó el cielo ese día. Tocó el cielo. Era un hombre, es ver la felicidad en una persona. Feliz, 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 feliz. Parece que lo cuentas en plan de cachondeo, pero era cierto. Él tenía la portada del periódico. La tengo en el servicio. Yo se la puse, digo, así la ves todos los días. Y él va y lo cuenta. Y digo, Lorenzo. Entonces, todas las mañanas cuando me levanto, voy al servicio a hacer mis necesidades y me encuentro con esa foto de Ash allí puesta. Es imposible de olvidarme porque la veo todos los días. En una portada que es una foto muy bonita porque al final, quieras o no, tú eres el que consigue la Copa Europa después de 32 años y te están aupando, pues uno de los que te está aupando es tu hijo. O sea, esa foto la tengo en muchos sitios de la casa y estoy continuamente mirándola o mirando fotos de mi padre cuando tiene la Copa Europa y la está abrazando y besando. Mas al final hemos conseguido ese título que de verdad marcó la historia, la carrera de tantos otros, ya claro. La de Pella por haber metido el gol. Valía la pena empezar a jugar el fútbol solo por vivir el momento que he vivido en Ámsterdam. Antes del partido, durante el partido y postpartido, ¿no? A cualquiera que le pregunte si tuviera la suficiente, te dirá que esa es la Copa de Europa más feliz de su vida. Allí estábamos todos, estuve yo, estuve mi familia y bueno, pues luego seguro que ganó la octava y ganó la Intercontinental, pero si pregunta a alguien, algún madridista, ¿no? ¿Qué representó Lorenzo Sanz durante su etapa de presidente? Pues sin ninguna duda le dirá el haber ganado la séptima Copa de Europa después de 32 años. Esa Champions marcó el retorno de Real Madrid a competiciones europeas.
ninguna celebración, ni la octava ni la novena, fue como aquello. O sea, ese día fue la explosión más brutal que yo he sentido de felicidad y que no creo que vuelva a sentir nunca. Y como yo, miles y miles y cientos de miles de madridistas. Me fui con mis amigos a Cibeles y yo no me podía creer. O sea, eso de Cibeles ese día, esa noche. Yo vi la desesperación convertida en alegría en las calles de la vida. Ya solo he vuelto a ver eso una vez más y fue cuando se ganó el Mundial. Cuando llegamos aquí a Madrid, ver las calles de Madrid abarrotadas, la gente, o sea, fue algo que yo creo que nunca he vivido. He conseguido, por suerte, ganar más Copas de Europa y ganar más títulos, pero como esa, yo creo que, o sea, la sensación fue totalmente diferente. Una explosión de júbilo del madridismo, ¿no? Como diciendo, aquí estamos, ¿no? Otra vez, ¿no? Esto es lo que nosotros queríamos y esto es lo que a nosotros nos gusta, ¿no?